un gobernador que vino a ponerle una nueva etapa de transformación a Puebla, con una relación muy cercana con el presidente. Hoy está la Marina en Puebla gracias a la actitud incluyente, a la actitud de alto grado de sensibilidad del gobernador y a la preocupación que él tiene por generar seguridad para todas y todos y todas. Es un gran logro traer a la Guardia, a la Marina, y también es un gran logro el que el gobernador esté dando a conocer obras de infraestructura trascendentes, la segunda terminal de autobuses, la tercera línea del Metrobús, los proyectos de interconexión en puentes, carreteras, los mantenimientos de las carreteras que estaban dañadas, como la Zacapuaxtla-Cuetzalan, la Intermixteca, que también van a trabajar, y otros proyectos que el gobernador ha anunciado, el incremento salarial que ha dado, el incremento a los policías. Es decir, hay un buen ánimo, sin duda, que el gobernador Sergio Salomón está generando, igual que el presidente de la República. Es un motor que ayuda a nuestro partido. Cuando el gobernante actúa bien, el partido que lo postula o que él defiende se fortalece. Entonces, por eso Morena está muy fuerte, por eso, por la gran obra del presidente, por la candidata demócrata, científica, sensible, inclusiva que tenemos, que es la doctora Claudia Sheinbaum, y por un gobernador que se ha reencontrado con las y los poblanos.